saludo a todas las merindades. Esta es la tercera edición que hacemos de arte contemporáneo. Arte lo hacemos todos los años en agosto. Este año hacemos dos performances. Aparte de los 30 artistas que están aquí, muy buenos artistas y muy buena calidad. Pero aparte de eso hacemos dos performances como asociación cultural, ARCA. Nos llamamos ARCA de las Merindades, somos arcadelasmerindades.com en la página web. Como digo, hacemos dos performances que son una educativa y poner en valor las pinturas negras de Jovareña, de Cueva Palomera, que es el cuarto nivel del río. Ahora está en el sexto. El Guareña ahora está en el sexto nivel. Entonces, Cueva Palomera está en el cuarto nivel. Entonces, ahí hace 12.000 años, en el Paleolítico Superior, pintaron en un ábside, es muy parecido a un ábside hecho por el agua, claro está. Entonces, pintaron un friso de unos 20-22 metros. Como os digo, son pinturas negras, hechas con un palo quemado. Entonces, pues, estamos hablando del paleolítico, palo, lítico, piedra, lito, piedra, ¿no? Entonces, estamos en la época antes del neolítico, ya casi un poquito, ya empezaban a suavizar los tiempos, ya, porque venían de una glaciación muy fuerte hace 12.000 años, entonces ya empezaban el clima a asentarse, entonces las manadas se asentaron y hubo un cambio radical en la sociedad, en esas poblaciones, porque se hicieron sedentarias y entonces empezó la propiedad privada. Y hasta aquí. Entonces, lo que yo hago aquí, lo que hacemos como asociación cultural, es poner en valor las pinturas negras y hacer una interpretación. He hecho un tríptico en arte digital, o sea, como se dice, por ordenador, que lo que he tratado es documentarme lo que he podido por internet y documentarme con varios contactos de Del Waze para hacer un tríptico y hacer como un agujero en el tiempo para poder ver a los habitantes de aquel entonces, de hace 12.000 años, en Cueva Palo. Want to
Bueno, pues aquí estamos para presentar la performance, que es la cámara oscura, que es el principio de la fotografía. Vamos, yo digo más, la fotografía existe porque existe este fenómeno. El fenómeno de la cámara oscura es un instrumento óptico que permite, que una imagen tridimensional, a través de un pequeño agujero, se proyecte en un soporte invertido, tanto vertical como horizontalmente. Eso es por las propiedades de la luz. Esto es el primero que empezó a desarrollarlo fue Aristóteles, a intentar observar un eclipse del sol. Lo usaban luego los pintores del siglo XVII para conseguir las proporciones correctas. La cámara oscura es un espacio cerrado, entra la luz por un agujero pequeño y se proyecta invertido en un panel, que es lo que llaman la pantalla de enfoque, y se proyecta, como he dicho antes, invertido. Esto es muy curioso, muy divertido, si en vez de hacer una caja pequeña, lo haces en tamaño grande, llevándolo al salón de mi casa. He hecho el salón de mi casa, he tapado todas las entradas de luz, he dejado una entrada de luz del tamaño de una moneda de 20 céntimos y he conseguido meter la calle en mi salón. La calle en mi salón, y si encima hay movimiento, pues estás viendo una película de vídeo. Con toda la gente a revés, invertida. Es curioso porque dicen, algunos teóricos dicen que incluso la pintura rupestre está influenciada también por la cámara oscura. Está viviendo en sitios cerrados, o sea, en las cuevas. Si entra la luz por un pequeño resquicio de una grieta, pues podría haber sido que se haya proyectado la imagen que estaban fuera de la cueva, pues lo podrían haber visto en la cueva. La verdad que lo más interesante y lo más complicado que ha sido para mí ha sido conseguir, pues, mi problema de movilidad, gracias a mi hermana, que me ayudó a tapar las ventanas de casa y hacer estas pequeñas cámaras oscuras. Ha sido hacer la foto para mostrarlo, porque hay que hacerlo en oscuras, con trípode y con larga exposición. Las fotos que hay en el proyector, la media, tienen una exposición de casi 2 minutos. Y eso es, claro, que se mueve, cuando haces una foto con larga exposición, que se mueve, no sale en la foto, sale borroso. Pero lo más divertido y alucinante es experimentarlo. Sobre todo si tienes frente al agujero, que es lo que se va a proyectar en las paredes de la habitación, hay vida, hay movimiento. En una plaza de un pueblo, en mi caso, aquí en Villarcayo, tengo la suerte de vivir en un sitio que tengo, creo que es la mejor vista de Villarcayo. Y vamos, puedo pasar un día entero viendo pasar los coches por el techo de mi casa. Es súper divertido. Que vayáis a casa y tapéis la entrada de luz de una habitación que tenga una buena vista. Si tenemos la pared del vecino, pues no hacemos nada. Y a que disfrutéis. Pues, sobre todo los sabaditos así de 12 años. Esto es una teoría física de segundo de primaria. Los sabaditos jovencitos van a disfrutarlo y igual se enganchan a la fotografía en vez de al móvil. Iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine.
Este es el primer pincel, el palo y el fuego. Entonces esto... Sí, que suban ellos. Claro. Fijaros, ¿no? Entonces esto pinta, Entonces pinta. Esto lo he hecho con... ¿Ves? Con este palo quemado y uno parecido. De los que tienen tuétano por dentro, huecos. ¿Ves cómo deja marca? Sí. Entonces, yo quería, como estaba hablando de las pinturas negras de Jovareña de Cueva Palomera, quería tener la curiosidad, o sea, tenía la curiosidad de saber cómo quedaban, ¿no? Y entonces hice el diseño del cartel con este chisme. Por eso hice lo de Expo Arte, ¿no? Para que se viera. Pues, este ya quedará para como parte, ¿no? De Arca, ¿no? De la exposición 2024. Ahí el pincel. ¿Has visto cómo queda, cómo marca? Muy interesante. Es que es, digamos, paleo-contemporáneo. Es paleo-contemporáneo que es actual, ¿no? Sí. Entonces, mezclar ese arte es coger los inicios, hacer una docu de los inicios del 12.000, que son pinturas que es el primer alfabeto, porque claro, no se pueden comparar con las de Altamira. En cuanto a ejecución y de material con tres, con color rojo, ocre y negro, ¿no? Eso es como una escritura, ¿no? Y es cuenta un relato, el relato de la... Veniros por aquí que os lo... Que os lo explico bien. O sea, si hacemos la performance Eloy, Uriarte y yo, él hace de la cámara oscura y yo hago del arte rupestre, el que tenemos aquí en las merindades, en la gran cueva Jovareña,
en la merindad de Sotos Cueva, que se puede visitar y se puede, en el sitio donde yo lo pongo encima de Olencias, sitúo la escena, ¿no? La escena de hace 12.000 años. Walking down and
Thank you.